Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Hoy venimos a honrarte.
Hoy venimos a levantar tu nombre, Señor, en alto, en medio de la congregación, Señor, en medio de tu pueblo, Dios, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, Señor. Y declaramos que tú eres un Dios todopoderoso. Diga conmigo, tú eres un Dios todopoderoso. Dele ese aplauso fuerte al Rey que vive para siempre. Aleluya. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Jesús vive en mi corazón. Amén. Aleluya. Vamos con las palmas. Pero tu madre me rescató. El polvo yo volví a nacer. Salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, seguiré con la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré, sí, en ti encontré.
siempre me guiará. Sus cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final.
libertad y salvación hay en el poder de su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Puede decirlo más fuerte, amén. Puede levantar un aplauso fuerte en este día. Vamos. Aplaudan hoy, pueblos todos. Más fuerte en este día. Sube el volumen de su voz. Aplaudan hoy. Pueblos todos. Grita al Señor. Aplaudan. Aplaudan hoy. Pueblos todos. Grita al Señor. Y como usted. Be with you.
Oh Señor, vives tú en mí. Yo soy parte de ti, Señor, ahora. En la cruz del Calvario, Señor, entendí, Dios, que mis pecados fueron lavados y limpiados y fui restaurado, Señor. No tengo, Señor, más que decir, sino rendir mi vida delante de ti. Por eso nos entregamos, Señor, en este día. ¿Por qué no extiende sus manos al cielo? Le dice, Señor, hoy te entrego mi ser, mi corazón, todo lo que soy, todo lo que hay en mí, Señor. Yeah.
Declaramos tu amor, Señor. Y hoy, Señor, teniendo el pan y la copa, podemos decir, Señor, que a pesar de nuestras equivocaciones, Señor, tu amor ha sido más grande y se ha acercado a nosotros. Por eso hoy podemos decir que tú, Dios Todopoderoso, nos amas con amor eterno. Aleluya.
hombre pecador, Dios me ama. Y siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Diga eso, Dios me amó tanto, entrego a su Señor, nuestras equivocaciones, Señor, para juzgarnos, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo como una solución en contra del pecado, y no te importó pagar, Señor, precio tan alto de ser Dios, creador del universo, enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en mi lugar. Dígale, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama.
Señor. Hoy podemos levantar nuestras manos ante ti, Rey. ¿Qué puedo decir, Señor? ¿Qué puedo hacer, Dios? Solo extender mis manos, Señor, y decirte: me rindo a tu amor. Me entrego a tu amor, Señor. No tengo otra cosa que hacer, Señor. Oh, permite que tu presencia me invada, me llene, Señor, me transforme. Que tu presencia renueve mi interior, Señor. Que tu sangre me limpie de todo mal, de toda equivocación, de todo pecado, Señor. Porque yo quiero caer rendido a los pies tuyos, mi Maestro, mi amado, mi Señor. Y Señor, puedo decir que tú guías mi vida, mi destino, Señor, mi camino, por donde debo ir, por donde debo andar, Señor Jesucristo. Oh, precioso Señor, amado Rey. Deleites en la presencia de Dios que está en esta mañana aquí. Extiende sus brazos. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú. Tú guías mi destino. Mis pasos en ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos, dirá el Señor. No tengo a nadie más que a ti. We'll be right back.
consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. La fuente de mi vida eres tú. Mi amigo, mi consuelo. A ver ese aplauso fuerte para nuestro Dios grande y maravilloso. Gloria al Señor. Salude a su hermano, bendígalo, bendígalo el día de hoy. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Hace rato no nos veíamos, pero lo veo muy bien. Me alegra verlo, ¿verdad? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pueden tomar asiento. Y hoy es un día especial. La cena del Señor sería maravilloso celebrarla todos los domingos. Pero qué camello, ¿no? Hacer el juguito y todo ese cuento es un trabajito así hermoso, pero dispendioso. Y hoy qué bendición es poder compartir esta cena. Y la cena nos recuerda que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Amén. Él murió ¿por quién? Por ti y por mí. Él murió en la cruz y fue un derroche de amor, como el último álbum de Alex Campos. Fue un derroche de amor. Él lo dio todo, todo, todo por ti y todo por mí. ¿Cómo no vamos nosotros a recordar? Y debemos recordar que con gozo, con alegría, de saber que Cristo Jesús dio todo, todo por mí. Todo, absolutamente todo. Derramó su sangre, entregó su cuerpo, fue maltratado, fue escupido, fue señalado como el peor pecador, como el más malvado, porque a ellos es a los que cuelgan en una cruz, a los malvados, a los más corrompidos, a los más corruptos. Eso hizo el Señor por mí y por ti. Y hoy vamos a recordar ese momento tan maravilloso que está representado en la copa, que es su sangre, y en el pan, ay, se me regó, y en el pan, que es símbolo de su cuerpo. Y le doy gracias a Dios por ese sacrificio tan grande, tan maravilloso. Y dice allí en 1 Corintios 11, donde nos habla de la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor Jesús, lo estamos haciendo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Por qué no te pones de pie? Y hoy es la oportunidad para decirle al Señor: perdóname, límpiame de toda maldad. Nosotros como iglesia compartimos la cena del Señor para todos, todos en común, para todos. ¿Por qué? Porque si tú ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, eres limpio por la sangre. Y si tú has pecado, sí, porque todos pecamos, ¿verdad? Pensamos mal, hablamos mal del prójimo, guardamos rencor todavía, dolor, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración hoy y le decimos: Señor, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, gracias. Gracias porque tú escuchas el clamor de tus hijos. Mi clamor, Señor, pidiéndote perdón porque te fallamos, Señor. Porque a veces no estamos contentos con las circunstancias, con lo que nos pasa. Te pedimos perdón, Señor, por la poca fe. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos ofendido a mi hermano, a mi hermana. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos cada día y no somos esos hijos tuyos, esos hijos verdaderos que son luz y son sal donde deben estar. Oh Dios, gracias porque hoy podemos acercarnos a ti y tú nos recuerdas que diste todo por nosotros. Nos amaste tanto, Señor, que diste tu sangre y diste tu cuerpo por mí. Gracias, Señor. Bendito eres tú, oh Dios. Pasen y entreguen las copas. Recibe esta copa, símbolo de la sangre, y recibe este pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo. Él hoy quiere Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. Te entregaste por amor, la perna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor. Todos tenemos el pan y la copa. Amén. Amén. Tenemos estos símbolos que representan el cuerpo de Cristo y su sangre. Y la palabra de Dios nos dice: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomad esta copa que es símbolo de mi sangre. Haced esto que todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
tomemos este pan y tomemos esta copa en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias porque solo tú, Dios, hiciste este sacrificio por mí. Tú me recibes tal como yo soy, pero lo más maravilloso es que tú comienzas a hacer el cambio para llegar a ser como tú, Señor. Queremos cada día ser como tú. Queremos alcanzar, Señor, cada escalón. Ayúdanos, Señor, y vamos tomados de tu mano para reflejar al mundo, Señor, que tú vives en nosotros cada día. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento y damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso, tan especial que es recordar este sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Vamos a mirar rápidamente los anuncios que tenemos. Este boletín lo vamos a imprimir solamente el primer domingo de cada mes. Entonces, por favor, llévenlo porque muchos lo dejan ahí en la silla, muchos, no aprecian el valor y el trabajo. Y es para que ustedes recuerden, porque ustedes saben que nuestra memoria es como toca arreglar la ratona porque se nos olvidan a veces las cosas. Entonces, queremos que usted lleve su boletín y esté pendiente de las actividades que vamos a tener. Por eso, miremos la campaña de transformación de vida, octubre 24 y 25. Es un líder de la iglesia de Cali, de nuestra iglesia de Nazareno en Cali. Traiga invitados. Él tiene un testimonio poderoso, poderoso y grande para bendecirnos. Por eso, traiga invitados, porque estas movimientos que hacemos es para que nosotros podamos ganar la gente para el mundo, para Dios, ¿verdad? Debemos ganar el mundo para Dios y debemos entonces nosotros proclamar y no estar aquí todos cómodos porque alguien te debió hablar, alguien debió orar por ti, ¿verdad? Debemos comenzar ¿qué? A orar y colocar esas personas delante del Señor. Tenemos también el ayuno en octubre 24 a las 8 AM, todos son cordialmente invitados porque va a estar el predicador en ese tiempo. O sea, él va a ser el que va a estar compartiéndonos también en el ayuno. Y estuvo aquí en el congreso, fue un grupo muy hermoso, fue la pastora Yadira, el pastor Alejandro con un grupo de 10 jóvenes y fue la pastora Liliana y la pastora Isolde. Estuvieron en Cali recibiendo palabra de Dios y siendo bendecidos, ¿verdad? Recibiendo ese refrigerio espiritual. Le damos gracias a Dios porque buscamos del Señor, ¿verdad? Buscamos cada día más del Señor y Él nos da. Ayer estuvimos en el concierto de Raza Campeones, gracias a Dios fuimos, fui invitada y fue una bendición conocer a Israel. De las canciones que cantamos aquí, maravillosas canciones, y conocer a Barak, y conocer a Tales, y bueno, y Alex Campos, que es un poeta, ¿verdad?, que adora a Dios. Qué maravilloso es poder alabar y bendecir el nombre del Señor y glorificarle. Entonces, no deje de alabar y comprar la música cristiana, porque para eso estamos, ¿verdad?, para ser bendecidos por todos los que nos rodean. Y mis hermanos, tenemos aquí entonces las actividades de los grupos de conexión. Cada uno mire, revise su grupo para que estemos pendientes cada domingo. Ya saben, lleven su boletín y estén pendientes. En la página web también lo pueden conseguir. Pueden entrar los que ya tienen su smartphone, su iPhone. Ahí pueden estar mirando qué actividades tenemos. Y vamos a orar poderosamente, ¿por qué? Por esa campaña, por ese momento, por ese mover que Dios va a traer al pastor Ferney Oliveros. Amén.
¿Cuántos van a traer invitados? Pónganse, decídanse de una vez. Dije, voy a traer un invitado. Si cada uno trae uno, no vamos a caber aquí. Solamente uno trayendo uno. No más, no me traiga más, tráigame uno. Pero cada uno tráigame uno. Amén. Es una bendición. Vamos a recoger diezmos y ofrendas. ¿Cuántos vienen hoy a dar con alegría a la casa del Señor? Hoy venimos a dar con alegría. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es el que nos da todo. Entonces vamos a recoger diezmos y ofrendas, cerremos nuestros ojos y vamos a ser agradecidos con Dios. Señor, en esta mañana yo te quiero dar gracias porque tú, Señor, me has bendecido. Tú no me has faltado, Señor. Tú has sido, Señor amado, ese Dios proveedor, Jehová Jiré. Y yo quiero, Señor amado, recibir esa bendición de que tú dices en tu palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que yo mida, os volverán a medir. Y tú, Señor amado, nos pruebas, Señor, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador. Toda esa palabra, Señor, la recibo hoy, la tomo hoy, Señor, para mi vida. Yo creo, Señor, que debo ser obediente y creerte a ti, Señor, no creer a las mentiras del enemigo, no creer que me va a hacer falta, sino creer que ese 90% que yo estoy administrando es el 90% que tú me vas a multiplicar, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a tu iglesia Modelia, Señor, a tu iglesia dadora. Los bendigo con toda bendición espiritual y que tú seas proveyendo, Señor, y que en medio de la dificultad económica, en medio de la enfermedad, en medio de cada situación, tú manifiestas tu poder y tu gloria en esta iglesia, Señor, en cada familia, Padre. En tu nombre, Señor, oro. Amén y amén. Recojamos los diezmos, las ofrendas como adoración a Él, ¿verdad? Le adoramos, le damos la gloria a Él porque Él es nuestro Dios proveedor. Y quedan algunos tiempos con Dios, quedan muy poquitos. No sé a quién le hace falta para que levante la mano y pueda llevarlo y no se vaya a quedar sin su tiempo con Dios para el mes de octubre. Hoy ya estamos a 4 de octubre. Bueno, ya que estoy aquí, felicito a Janet Rodríguez porque hoy está cumpliendo años. Dios me la bendiga, Janecita, le dé mucha vida porque es un año más de vida. Ella puede decir, sí, es un año que Dios me regala. Qué bendición, le doy la gloria al Señor. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a tener a nuestro invitado de hoy, el pastor Carlos Muñoz. Le podemos dar un aplauso de bienvenida. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Tengo esto, no sé. ¿Qué es esto? Llaves, ¿cierto? Llaves. Aquí tengo una llave muy importante que no la puedo entregar a nadie. Es la llave de mi casa. El único que puede tener estas llaves es mi esposa y mis hijos. Aquí tengo otra llave que abre a la iglesia. Esta la tienen otros más. Esta es una llave que abre muchas puertas. Y son solamente ciertos líderes que pueden tenerla. Abren y cierran. Abren y cierran. A ver, ¿usted tiene llaves en sus bolsillos? A ver, muéstreme las llaves, a ver. ¿Qué llaves son las que usted tiene? ¿Cómo cuida su llave, cierto? Usted cuida su llave, yo cuido mis llaves. A mí no se me deben de perder, ¿correcto? Aquí tengo otras llaves. Estas llaves son del carro. Ok. Hoy vamos a hablar, y por ahí apareció un título que llamamos Las Llaves del Poder. Las Llaves del Poder. Pero del poder del reino de Dios. Y usted puede notar ahí en el proyector varias llaves, ¿cierto? De diferentes formas. Hoy vamos a hablar de una sola llave. Vamos a hablar de la llave que significa la llave del despojo. Pero vamos a estar notando cómo la Biblia nos habla de las llaves, que son elementos. ¿Para qué son los elementos? ¿Para qué, hermanos? Para abrir y para cerrar, ¿correcto? Puertas, ¿cierto? Y yo voy a decirles a ustedes que Dios te ha dado a ti el poder, a ti y a mí,
para abrir las puertas del cielo, llaves de poder. Amén, hermanos. Diga, yo tengo las llaves del poder para abrir el reino de los cielos en bendición para mi vida y para otros. Qué bueno, gloria al Señor. Cuando vemos en Mateo 16, 19, Jesús dice al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerda? Que el Señor tuvo una reunión y un momento a otro, posiblemente no sé si le darías así a una llave especial así, o simplemente le dijo eso. Ahora, las llaves del poder no tienen más pretensiones que las que nacen de un corazón sincero, que procura ser dócil a la guía del Espíritu Santo y una mente alerta a las Sagradas Escrituras para oír lo más claramente posible la voz siempre actual de Jesucristo. A ver, vamos a leerlo todo. Ustedes lo tienen ahí en el proyector. A ver, ¿cómo es que dice? Las llaves del poder no tienen más pretensiones que las que nacen de un corazón sincero que procura ser dócil a la guía del Espíritu Santo y una mente alerta a las Sagradas Escrituras para oír lo más clara posible la voz de siempre actual de Jesucristo. Muy bien. Mirando entonces en Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús dice al apóstol Pedro: yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y bueno, consideramos que no solamente fue a Pedro, sino a todos los apóstoles y a nosotros también. Y aquí, en este sentido muy real, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Pedro para tener las llaves del poder del reino? Lo primero que él hizo fue predicar el evangelio. Él allá en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo, cuando se manifestó el Espíritu Santo, predicó un mensaje tremendamente poderoso. Y la gente decía: hermanos, ¿qué haremos? Y él dijo: arrepentíos y creed en el evangelio y entiendan que Jesucristo es Dios, que murió por ustedes y pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Y dice que se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron? Como 3,000. Y después tuvo otro mensaje y se convirtieron como 5,000. Y así eran las llaves de apertura de la salvación a la vida humana. Así que en un sentido muy real, todos los predicadores usan las llaves del reino cuando proclaman el término de la salvación en Cristo. Amén, hermanos. Entonces tal vez hay alguno que no ha sido perdonado de sus pecados, ni mantiene el perdón de sus pecados, y su vida está contaminada del pecado, y como predicador entonces necesito presentarle la salvación, la solución, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces queremos hablar sobre esto, que bíblicamente consiste en que el Señor entrega a todos los Pedros. A ver, ¿cuáles serán los Pedros entonces ahora? ¿Cuáles serán los Pedros? Yo soy el Pedro, usted es el Pedro, ¿cierto? A todos los Pedros o creyentes, una serie de herramientas que nos permiten abrir y cerrar puertas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Usted quiere abrir puertas sobrenaturales para su vida? Necesita las llaves de poder, las llaves del poder. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, pero voy a decirle cuántas llaves. Son varias llaves. Tenemos la llave entonces del despojo, la llave de la productividad, la llave de la causalidad, la llave de la palabra, la llave de la fe, la llave de la alabanza, la llave de del reposo, la llave de la restitución y otras más llaves que vamos a estar hablando cada domingo. Qué importante es que usted tenga entonces para abrir y cerrar puertas sobrenaturales. Esta llave que Jesús da a Jesús es para abrir al reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que es el reino: justicia, paz y gozo. Estas llaves entonces de poder del reino es la primera, la del despojo. ¿Quieren oír un poco sobre esto? Bueno, miremos en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. La primera llave que vamos a tener es la llave del despojo. Y mirando en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, es la que usted puede encontrar aquí por el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad.
Entonces aquí tenemos un aspecto muy importante en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué nos dice? Que nos despojemos. Ahora, ¿qué significa despojarse? Es quitarse algo, ¿cierto? Quitarse algo. Yo voy a despojarme del saco. Ahora estoy chinchaco, estoy despojado, ¿cierto? Y ahí quedaron cosas, en ese saco quedaron cosas. Ahí quedó el celular, ahí quedó la billetera, ahí quedó. Pero en realidad el apóstol Pablo está diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir debemos ¿qué? Despojarnos. ¿De qué se ha despojado usted de la pasada manera de vivir? Para algunos de una vida corrupta, una vida de mentira, una vida de orgullo, una vida falsa, una vida sin que Dios lo controle. Esa era su forma. El Señor le está diciendo que ¿qué? Que se despoje de una mala manera de vivir. Despojarse entonces de la vida que llevaba antes. Por eso nosotros los cristianos definimos la vida en esto: antes sin Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Antes sin Cristo, ¿cómo era usted antes sin Cristo? ¿Alguno me podría dar el testimonio? ¿Cuál sería antes sin Cristo? ¿Cómo sería el hermano Ernesto Cerón antes sin Cristo, hermana Nora? Terrible, dice la mujer, terrible. Así que hacía algo terrible que hacía. Tomaba mucho, era un borracho, estaba perdido, se perdían días. Y era deli al trago y en su pasada manera de vivir era borracho. Después de Cristo es borracho. Uy, gloria a Dios. Mire que lo que dice la esposa. Es un hombre maravilloso. Ahí está con su esposa. Tantos años de casado con sus hijos. Porque él aprendió a despojarse de una mala manera de vivir. ¿Cuál era? El trago, la borrachera. Los amigos, no sé si amigas, pero amigos por lo menos. 42 años, tremendo. Ahora le quedó un ratico más con usted tener un buen hombre, ¿cierto? Entonces nosotros por eso decimos que usted tiene que, ¿qué, hermanos? ¿Qué es la palabra? Despojarse, ¿de qué? De una mala manera de vivir, ¿cierto? Antes sin Cristo, Carlos Muñoz, ¿cómo era? Bueno, yo antes sin Cristo tenía una vida voluntariosa. Claro que yo antes de Cristo fui a los 8 años de para atrás, ¿cierto? Entonces, pero yo era mal geniado. Yo era una persona como ladroncita, ¿sí? Me querían. Tenía una mala manera de vivir. Ya desde los 8 años ya tenía una mala manera de vivir. Y el día en que vine a una iglesia y dijeron de que el pecado, el Señor castigaba al hombre o la mujer, al niño y al que sea. Y que diría un juicio, a mí me dio miedo en esa iglesia. Y le dijeron, la única solución para salir de ese juicio es que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo lo acepté a los 8 años. Entonces, antes sin Cristo y después de Cristo. Ahora, mi esposa me conoció ya con Cristo en el corazón, ¿cierto? Muy bien, es importante que el nuevo hombre es creado, ¿sí? No es refaccionado. Usted no fue que fue refaccionado, ni usted fue reconstruido. No, ¿usted qué? ¿Qué podíamos decir nosotros? ¿Usted qué? ¿Usted nació qué? De nuevo. ¿Usted fue una qué? Nueva criatura. Mire, hermanos, hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. No es una nueva criatura. Eso es alguien que ha sido medio refaccionado. Alguna cosita se le ha cambiado, como que se ha reconstruido algo, pero no ha nacido de nuevo. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pregunto a los presentes: ¿cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Y los que dicen nada, seguramente no. ¿Cuándo fue usted una nueva criatura? ¿Cuándo fue? El día que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. En muchos lugares le pregunta, pregúntele a la que está a su lado, ¿y cuándo fue eso, hermanito, hermanita? ¿Cuándo naciste de nuevo? Algunos no se acuerdan, yo sí me acuerdo, yo me acuerdo tremendamente. Nací de nuevo. Entonces, analicemos el cambio de vestuario.
Ahora yo tengo un nuevo ropaje, ahora tengo un nuevo vestido. Y según lo que hablo aquí con el apóstol Pablo, yo tengo un vestido de justicia, de santidad y de verdad. Eso es lo que hemos tenido de ropaje. Entonces, ¿cuántos han nacido de nuevo? Ok, primera instancia, usted es una persona veraz, porque Dios es verdad. Y Dios quiere que usted no ande diciendo cosas que no son correctas. Cuando usted no vive en la verdad, la Biblia dice que la verdad, ¿qué? Nos hace, ¿qué? Libres. ¿Qué pasa ahorita para la reparación de todo este problema con los guerrilleros? Una cosa le piden, que digan, ¿qué? La verdad. Que digan la verdad. ¿A cuántos mataron? ¿Cuánto daño hicieron? Y que pidan perdón. Eso es. Si usted está en el reino de los cielos, usted es una persona que tiene una palabra de verdad. Cuando usted dice mentiras, usted no es de Cristo ni está en el reino. Usted está con un padre que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? Satanás, el diablo. Porque es el padre. Jesús dijo que era el ¿qué? El padre de mentiras. Entonces, cuando un hermano le dice a su mujer, dígale a tal fulano que yo no estoy, que no vine, ¿qué dice la mujer? No, ¿yo qué voy a decir? ¿Mentiras? Digamos la verdad, pongamos la cara, ¿cierto? Pongamos la cara, porque nosotros somos personas de verdad. Eso es en el reino de Dios. Ahora también hablamos de la justicia, ¿cierto? Y la justicia tiene que ver con esta actitud de parte nuestra de ser personas que no estamos dándole, haciéndole daño a ninguno. Que si usted es un patrón, usted le paga correctamente a sus empleados, que le paga el día en que le corresponde, que si en un momento a otro tiene una señora que le ayuda en la casa de servicio, también usted entonces es justo, equitativo, y la hermana no le pone más tareas de las que debe ser, sino que es justo. Ahora, es importante cuidar mucho de lo que se habla, porque hay algunos que son perfeccionistas. Nosotros debemos de buscar en cierta medida ser diligentes. En cierta medida debemos de ser exigentes, pero no perfeccionistas. Los que son perfeccionistas tienen una arrogancia de que ellos sí hacen todo bien y lo demás lo hacen ¿qué? Mal. Uy, tener un perfeccionista es algo terrible. No, uno no puede llenar su exigencia. Y si hay una mujer que es perfeccionista acá, pobre marido. Y ahora, si es el marido, pobre mujer. Porque el perfeccionismo va a ver siempre la mancha. Tal vez una de las cosas que a mi madre le dolió es que mi papá, cuando llegaba y ella arreglaba la casa, creo que el sábado, porque trabajaba de lunes a viernes, y ella limpiaba, enceraba, arreglaba a los 8 hijos y todo. Y mi amor, ¿qué ve? ¿Qué ve algo nuevo? Y entonces él miraba y dice: veo que aquí no limpiaron. ¡Uy! Eso era como un puñal. Porque tenía una actitud perfeccionista y esto no era bueno. Ahora, aquí nos está hablando de santidad, que es una parte importante. Bien, hablemos un poco de ejemplos de personas que se despojaron en la Biblia. ¿Ustedes han oído de Abraham? ¡Qué tremendo!, ¿cierto? ¿Qué decimos de Abraham? ¿Qué es el qué? El padre de la fe, ¡qué tremendo! Nos dice la palabra que era rico y rico en gran manera. Bueno, nos habla de muchas cosas, de promesas que Dios le dio a este hombre. Y uno diría, uy, que me gustaría haber sido como Abraham. Pero voy a decirles que en realidad, en medio de la prosperidad, en medio de ser una persona de fe, ¿cómo fue que ocurrió para el patriarca el tener esto? ¿Sabe qué? Él se supo despojar de muchas cosas que Dios le dijo. Primero el Señor le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, ¿qué? A la tierra que yo te mostraré. ¿Qué se despojó? ¿De quién se despojó él? De su familia. Mire, de todas las bienes que estaban allá. Dejó a papá, dejó a mamá. Increíble la exigencia de Dios para la bendición. Él tenía que despojarse ¿de quién? De su familia, de la cultura. Ur de los Caldeos era como Nueva York. Una cosa maravillosa, muy buena, y se fue a vivir allá en un campo sin ningún desierto en alguna parte, otro bueno. Pero él aprendió eso, fue un primer despojo que tuvo. Pero ¿sería el único despojo que tuvo Abraham? No, después el Señor le dijo y tuvo entonces un hijo, Ismael, y tuvo otro hijo que se llamaba Isaac.
¿Y qué pasó con Ismael? ¿Qué le dijo Dios de Ismael? Que tenía que ¿qué? Sacarlo a un adolescente. Y Dios le dijo, sí, sácalo con la mamá, pero yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar. Y él tuvo que despojarse de ser padre y decir, hijo, Dios quiere que tú te vayas de mi casa, vete. Y lo abandonó. Pero hubo otro despojo de Abraham, ¿se acuerdan ustedes? Que él quería entonces a su único hijo que le quedó, al hijo de la promesa, a Isaac, le quedó ahí. ¿Y qué dijo Dios en algún momento para Abraham? Ven, sacrifícame en el monte Moriad a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué despojo tan terrible? ¿Me lo vas a sacrificar? ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a sacrificar a su hijo, a su hija? No tienes poder para entrar al reino de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Él fue con su hijo a ese monte, llevó leña, llevó un cuchillo y allá se fue. Y él iba caminando y dijo, Dios proveerá, Dios proveerá, pero yo tengo que obedecer a Dios. Mire, hermanos, cuando uno no está dispuesto a obedecer a Dios, usted no tiene la llave de poder del reino. Amén, hermanos. Y si el Señor le dice que se despoje, aprenda a despojarse. Entonces, ¿qué hizo él? Fue al monte, allí amarró al niño, ¿cierto? Al adolescente, porque ya era un adolescente. Y entonces iba a prender el fuego, iba a tomar el cuchillo. ¿Y qué pasó? Apareció el ángel y detuvo el cuchillo. Le dijo, ahora entiendo que tú me obedeces. Ahora se abren las bendiciones de Dios. Mire, hermanos, aprenda a despojarse. Porque esto de tomar la llave del despojo y abrir con ella el reino de los cielos le va a dar a usted la bendición poderosa. Amén, hermanos. La llave del despojo. Otro ejemplo es el rey David. Él también nos muestra cómo él se supo despojar. Pero miremos primero al primer rey, a Saúl. Saúl era un hombre alto, muy corpulento, que Dios lo pone para estar como rey de la nación de Israel. Pero Dios le pide que se despojara de muchas cosas. Dentro de ellas, que aprendiera a esperar, que no se afanara, que creyera en él. Pero él lo único que hacía era ser un gran guerrero, pero no confiaba en Dios. Y no se despojó de ser alguien obediente. Por ejemplo, Samuel le dijo a él que lo esperara, para que el único que tenía que hacer sacrificios hacia Dios era el profeta Samuel. ¿Y él qué hizo? Él fue y hizo de los mismos sacrificios. Y después el Señor le había dicho otra cosa. ¿Qué le había dicho el Señor? Que a ese grupo de personas destruyera a todos, matara animales, matara a todos. Y él dejó al rey, dejó a otros más y dejó también a ciertas otras. ¿Fue obediente o desobediencia? Entonces él no se despojó del sometimiento a Dios. ¿Qué pasó entonces con, por ejemplo, con Sansón? El Señor le dio también una fuerza excomunal, ¿cierto? Una unción y una gracia, una grandeza en él que había. Pero lamentablemente él no se despojó de algo que lo acabó. ¿Cuál era su atadura? ¿Cuál era la atadura? Tenía problemas sentimentales y sensuales. Cada vez que veía una filistea, decía, uy, se le iban los ojos, ¿cierto? Se desplomaba de ellas. Y en un momento a otro, Dalila comenzó a tocarle el corazón. Yo dije el corazón, bueno, el hermano dice que otra, bueno, otras cosas le tocaba. ¿Y qué pasó con Sansón? ¿Qué perdió, hermanos? Perdió su fuerza, perdió su unción, porque no se supo despojar del sensualismo. No se supo despojar de esa situación de sentimentalismo, esa debilidad lo tuvo. Entonces fue algo terrible para él. ¿Pero qué podemos ver de David? David supo despojarse de no vengarse contra Saúl, que lo perseguía continuamente, que era injusto. Ya él había sido ungido como rey, pero él en algún momento, nos habla la palabra del Señor en 1 Samuel 24, versículos 2 al 6, que estaba en una cueva, el rey Saúl estaba escondido también David, y los amigos le dijeron, mátalo, tienes el derecho, lo puedes hacer. Él lo hizo. Él que dijo, guárdame qué, de tomar al ungido de Dios y matarlo. Él no tomó justicia por su propia mano, él supo esperar. Él se despojó de esa parte de la venganza.
David entendió algo importante que hoy tiene plena vigencia: el que se despoja será exaltado. A ver, dígalo usted: el que se despoja será exaltado. Téngalo en cuenta. Cuando usted aprende a despojarse de algo que Dios le pide despojarse, usted será exaltado. Y el que no se despoja será despojado. Otro principio: el que no se despoja será despojado. Hay en la iglesia actualmente que muchos hermanos no gozan de una vida de triunfo y de victoria en el Señor. Siempre están, uno los ve con la cara de sufrimiento. A uno no los ve con abundancia, se quejan de todo, nada les falta, reniegan y maldicen, hacen reclamos altisonantes y, por supuesto, cuando viene la desgracia, no tienen con qué resistir. ¿Sí? ¡Qué vida! Ahora haciendo tanto sol, nos vamos a quemar. Y si llueve, dice, ¡uy!, nos vamos a inundar, ¿cierto? Y entonces son personas que tienen situaciones de ahí de aflicción. Ahora, ¿por qué no miramos a otro hombre llamado Job, el paciente? A ver, ¿qué dice la Biblia que era este hombre? Rico en gran manera, tenía una familia muy grande, tenía reconocimiento, tenía algo. Pero de pronto le vino la situación de dificultad. Y cuando uno dice, oye, ¿y por qué le vino a Job los problemas de dificultad? ¿Sabe que la Biblia nos dice que había una causa? Él no se había despojado de algún elemento que está escrito en la Biblia. Miremoslo allá en Job. Alguno diría, pero que ahí no habla de integridad. Sí, era íntegro, había una obediencia, pero había una cosa que él tenía. Y yo voy a decirles, allí en Job capítulo 3 versículo 25, manifiesta algo que no debe tener ningún creyente en Dios. Ningún creyente en Dios, y se llama el temor, el miedo. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Uy, hermanos, si usted no se despoja del temor, usted no avanza. Esa es una de las situaciones gravísimas en la vida. Dios da oportunidades. Cuando estuvimos leyendo el Primera de Reyes, Segunda de Reyes, yo entendía, Dios a todos estos hombres les dio oportunidades. Y algunos tuvieron temor, tuvieron miedo y mejor se afiliaron con el enemigo y no dependieron de Dios. Y Job, en este caso, cuando vemos por qué el Señor quiere llevarlo a él, porque encontró una falla y lo quería mejor. Y fue despojado. ¿De qué fue despojado? Nos dice la Biblia. Fue despojado de su honra, fue despojado de sus hijos, fue despojado de la importancia que eran, despojado de sus hermanos, de sus sirvientes, de la salud. Tremendo. Mire todo lo que fue despojado él. De los bienes. Porque nos dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Usted tiene a veces problemas de temor, y tenemos que tener cuidado, hermanos queridos. Por ejemplo, yo he tenido en momentos dificultades físicas, y han oído ustedes de mis enfermedades, especialmente los más antiguos. Han sabido que tuve una crisis de muerte con la tuberculosis, que tuve un cáncer en la próstata, que he estado teniendo dificultad en la situación estomacal. Estoy delgado, estoy bien flaquito, ¿sí? Pero una de las cosas que el enemigo trae a mí es el temor a la muerte, el depender del médico, de la medicina, a ver quién dice algo para que este hombre no se muera. Pero yo he entendido que yo renuncio a eso y me confío en Dios, porque el dueño de mi vida es Dios, y Él dirá el día en que me muera. El día en que me muera será ese día. ¿Sí? Así que descanso en el Señor. Algunos me mandan, ¿y cómo sigue su salud, hermano? Pues unos días buenos y otros ahí. ¿Sí? Porque cuando tengo problemas de colon, se llama colon irritable. Es mal geniado ese colon mío.
Entonces se irrita continuamente y especialmente en las noches. Y unas explosiones ahí, una fiebre y trun, y no me deja dormir y tome agua y tome agua. Y bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? En este tiempo pues le he dicho, bueno, señor Colón, usted me levanta a las 3 de la mañana, pero yo no me voy a poner ahí, no, me voy a orar, me pongo a alabar a Dios, me pongo a glorificar. Y si en medio de eso Dios me lleva, pues gloria al Señor. Y en medio de eso, y Él tiene el poder para sanarme, amén, hermanos. Gloria a Dios. El temor es algo terrible. Mira lo que dice la Biblia en relación al temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Si usted tiene este caso, hermano querido, usted tiene que despojarse de eso. Y si usted no se despoja, ¿quién lo despoja? Dios le va a poner problemas. Por ahí ya lo tienen. Dice que en el amor que no hay temor. Todos juntos lo vamos a leer. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendo. El que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. Mire, hay gente que por el temor no han podido hacer un negocio. Yo hablaba con una persona muy capaz, le decía, uy, esta persona domina mucho la parte educativa. Le dije, ¿por qué no tienes un colegio? Entonces, pastor, me dice, es cristiana, creyente. Cada vez que procuro tener un colegio, me viene un pavor, me vienen unos nervios. Y yo la entendí. Entendí que ella, esa situación la mantenía con mucho problema. Por ejemplo, si ella es rectora, ella tiene que tener el control total para que nada se salga. Le dije, ese es el espíritu de temor. Tú puedes ser grande, 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 porque tú eres muy capaz, pero tienes un problema. ¿No te has despojado de qué? Del temor. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué tiene que despojarse usted? ¿De qué tiene que despojarse? ¿De qué tendrá que despojarse? Algunos tendrán que despojarse de ser malgeniados. La ira es un problema. Tiene que despojarse del orgullo. Sí, del orgullo. Si sabe que alguno es, tiene que despojarse de ese negativismo, hermano. Tiene que despojarse de esa situación, sí, depresiva. Tiene que despojarse, porque la llave del despojo es una llave de poder. Amén, hermanos. ¿A quién le vamos a entregar el temor? A Dios. ¿A quién le vamos a entregar el orgullo? A Dios. ¿A quién le vamos a entregar el sensualismo? Al Señor. Entonces, la Biblia nos dice que después Job fue restituido. ¿Cómo termina Job? Con riquezas, con mejor propiedades, con hijos, bastantes hijos, con muchos años de vida, con todo eso, porque al Señor sí le agrada restituirlo, y de buenos años, dice. Ahora, el que no le entrega todo a Dios, ¿qué pasará? Perderá todo en las manos de Dios. Usted tiene que entregarle su negocio al Señor. Dígale, Señor, tú eres el dueño, tú eres el socio mayor de este negocio. A veces nosotros no queremos que Dios sea el dueño del negocio, porque si el Señor entra a ser el dueño del negocio, le va a decir, el domingo me deja cerrado el negocio. Uy, no puede ser, Dios. Él se lo manda el Señor. No, quítelo de socio, porque un domingo se pierde tanta plata. Pero cuando decimos que al Señor le entregamos, ¿sabe qué? Entréguele hasta a sus hijos, entréguele sus hijos. A veces nosotros tenemos ese cuidado y los hijos, y estamos de pronto, el de pronto. Hay unos hermanos de prontistas, todo es de pronto. De pronto hay un problema conmigo, de pronto se accidenta, de pronto no le sale el negocio, de pronto no pasa el carro, de pronto. Hermanos, son de prontistas, ¿cierto? Todo es de pronto. Y andan nerviosos, salen para el trabajo, y de pronto si no me pasa el bus, y de pronto si llego tarde, y de pronto. Y dice la Biblia que todo lo que uno le teme, dice la Biblia que eso le vendrá. Todo lo que uno teme, eso le vendrá. Hermanos, hay que despojarse de todo para poder recibir todo de Dios. Estoy dando frases importantes. Hay que aprender a despojarse de todo para que recibamos todo de Dios.
Yo antes quería, sí, tener mucho control con mis hijos, con mi esposa. De pronto no hacen las cosas, de pronto lo otro. Pues dije, no, Señor, ese de prontista no me sirve. Yo te entrego a mis hijos, ahí están, Señor. Haga con ellos lo que quieras, ¿sí? Aún a mi mujer, ya, Señor, ahí te la entrego. Entonces Él la está recibiendo y me la está adecuando, me la está mejorando en estos días, ¿sí? Esto, ¿se acuerda que yo prediqué de llamar la atención? ¿De qué fue que dimos? De ser la atalaya. Y por ahí el hijo vino y ta, ta, ta. Yo estaba así, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le sirvió el mensaje. Y ella lo recibió bien, ¿sí o no? Lo que le dijo. Porque lo estaba diciendo su hijo con amor. Pero le dijo algo ahí. Eso fue fuerte para ella. Pero dije, si saliera de mi boca, me da garrote. Pero como salió del hijo que más quiere, se lo aceptó todo. Mire, hermanas, ustedes tienen que entregar a su esposo. Cansón a veces, complicado, con problemas, entregue a su esposo. Ay, ya no más, hermana. Que llora, que se molesta. A usted resbálele, ¿sí? Porque si él está aburrido, si él está lleno de quejas, si él está lleno de dolores, usted debe estar lleno de qué, hermana querida. Llena de paz, lleno de gozo, llena de salud. Amén, hermanos. Despojémonos. Mire, vamos a ver gente más que se ha despojado. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, nos habla la Biblia de que los primeros discípulos supieron despojarse. Especialmente Pedro, Andrés y otros más supieron despojarse. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Siguiente. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejaron al instante las redes y ¿qué? Les siguieron. Se despojaron de su negocio para seguir al Señor. Eran pescadores y el Señor les da una oportunidad para que no sigan pescando a peces, sino pesquen hombres. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo dejaron para después? No, ¿lo hicieron qué? Al instante. Se despojaron y al instante lo hicieron. Pero sigamos mirando otros versículos ahí siguientes. Encontramos a otros hermanos que también se despojaron. Mateo 4, versículo 23. El 21, sí, el 21. Miremos el 21. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Sigan. Y ellos, dejando que al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria a Dios. ¿Dejaron qué, hermanos? Al instante. Unos dejaron el negocio, dejaron la barca, pero los otros dejaron hasta su papá, lo dejaron. Papá, chao. Nos vamos porque el Señor nos está diciendo que nos despojemos. Ahora, ¿qué sería de la historia del apóstol, de Pedro, de Andrés y de estos otros? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían ellos? Ellos simplemente serían de pronto, si ellos no hubieran dejado la barca, habrían sido unos buenos pescadores, pero nadie sabría de ellos nada, ¿cierto? Nada. Pero ahora nosotros decimos que es el Señor San Pedro, ¿cierto? Conocido por todos en miles de años, casi 2000 años lo conocemos a él. ¿Lo habríamos conocido si hubiera sido pescador solamente de peces? No. Entonces, ¿vale la pena el despojo o no vale la pena el despojo, hermanos? Vale la pena el despojo. Dejar. Ahora, por eso es que hay algunos llamados de algunos hermanos que pierden la oportunidad con Dios porque no están dispuestos a despojar lo que el Señor les ha dicho. ¿Sí? A despojarse. ¿Qué tendría que usted despojarse para que tuviera esa llave de poder con el reino de los cielos y es que abriera la bendición de Dios? Tal vez despojarse de manejar su tiempo a su acomodo
y manejar un tiempo para Dios. Tal vez el despojo que Dios le está diciendo es que entregue su propio negocio, que él lo maneja y no lo maneje usted. Tal vez el despojo está en la misma profesión y su conocimiento, que lo deje a un lado para seguirlo. Ahora, estos son cosas de Dios con usted, no que de pronto el pastor le diga: hermano fulano de tal, hermano Jesús, deje su veterinaria y véngase a servir al Señor. Y el hermano me cierra la veterinaria y después dice: y hermano, ¿y ahora qué hago? Hermano, pida para arriba. Sí. Él sabrá si fue voz de Dios o no es voz de Dios, pero a Dios sí me dijo en algún momento que dejara mi negocio, y ahí el negocio sigue. Pero yo entendía, le dije al Señor: pero ¿cómo hago? Me trabaja poquito. Y así lo hice. Yo trabajaba poquito en mi empresa y me salía corriendo. Y alguien diría: pero es que descuida su negocio. No, yo le tengo es miedo a Dios de que un momento a otro acabaría con el negocio y conmigo, porque él me dio permiso. Yo recuerdo que yo le pedí permiso a Dios por un negocio. Era un negocio de vipers, y ese negocio se estaba teniendo una crisis. Era con mi hermano y otros. Los arten de los celulares habían los vipers, y en ese negocio había dificultad. Entonces le dije: Dios, ¿qué hago? Dios, por favor. Y me dio permiso de 8 a 10 de la mañana. Y yo llegaba a las 7 y media, arreglaba las cosas, y antes de las 10 decía: no, no, no más, no más. Mira allá, mañana le hablamos. Porque sabía que el otro tiempo le pertenecía a Dios. ¿Sabe usted despojarse? ¿Ha aprendido a despojarse? Esa es la llave del poder, hermanos queridos, del reino. La primera llave. Sigamos mirando. Otras personas que tuvieron esa disposición. Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Marcos 2, versículos 13 al 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a Jesús y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué pasó él? Levantándose, le siguió. ¿Sabe quién es él? El gran apóstol Mateo, ¿cierto? Este gran hombre, si no hubiera dejado el manejo de la contabilidad del imperio, no sería reconocido y no tendríamos esto. Por eso, hermanos, cuando servimos a Dios, tenemos que saber de qué nos debemos despojar. Amén, hermanos. Porque si usted no se despoja, no va a tener posibilidades en la bendición de Dios. Yo he conocido personas que se han despojado, y uno de ellos es el gran predicador Darío Silva Silva. Él incluso escribe este mensaje y dice: Dios me despojó de ser un gran periodista, y un momento a otro tenía la televisión en mis manos, al lado de presidentes, al lado de políticos, y este fue el primer despojo que me hizo Dios. Yo hubiera podido vivir bien, pero vino una crisis económica con todos mis bienes, y Dios me despojó de todos mis bienes, y aún vendiéndolo no pude pagar mis deudas. Y en ese momento ya había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a través de Esther Lucía, dice, que vino a ser mi esposa. Y ella aprendió a despojarse, y al verme en mi crisis, entregó sus bienes que tenía ella para pagar mis deudas. Y dice: qué lindo despojo. Porque después apareció una iglesia llamada Casa sobre la Roca. Después apareció una fundación más, Misericordia, Amor y Servicio. Después aparecieron colegios. Después aparecieron iglesias. Y yo creo que mi nombre es mejor levantado en el reino de los cielos que por los noticieros acá. ¡Qué despojo! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermanos! Dígale al que está a su lado: aprenda a despojarse, papá. Mamita, aprenda a despojarse. No te has despojado. Yo veo aquí algunos que no están despojados. Hermanos, Satanás no quiere que usted se despoje. Y en este momento, por ejemplo, yo veo a la juventud que tiene problemas de despojo. Hay algo que Satanás está levantando a la gente joven, que se llama la egolatría. Amarme a mí más, porque eso es lo que está vendiendo la sociedad. ¿Sí?
te amas tanto que no puedes amar a otra persona. Eso es una situación que estoy viendo. Te amas demasiado que no te entregas para otra persona. No entregas tu tiempo, no entregas tus talentos, no entregas tus recursos. Y por eso estás amarrado. Y no está en la bendición que Dios quiere colocarte. Porque no se ha despojado del egocentrismo. Hay un pecado terrible que se llama la idolatría. Y lo estamos leyendo nosotros los que estamos ahí mirando al profeta Ezequiel. ¿Qué está castigando Dios a Israel? ¿Qué es lo que está castigando? La idolatría. ¿Cómo lo está castigando? Matando a mucha gente incluso, sacándolos de Jerusalén, mandándolos al cautiverio. Los está despojando de su religiosidad, los está despojando de su orgullo patriótico, los está despojando de su propia tierra. No para dejarlos pobres, sino para colocarlos en un cambio de vida. Porque de ahí salen después hombres y mujeres poderosos en Dios. Uno de ellos que supo despojarse fue Daniel, ¿se acuerda? Él se fue entonces en obediencia a Babilonia, como Dios había dicho. Y llegó allá, pero estuvo dispuesto a despojarse de algo. ¿Recuerdan ustedes? De que en algún momento los alimentos que se le habían dado, porque lo miraron y dijeron, este es un príncipe de Israel, es un príncipe de Judá, ese nos va a servir para manejar las diferentes naciones. Pero él propuso en su corazón, ¿qué hizo? No contaminarse con el alimento del rey, y prefirió que de pronto le dieran simplemente legumbres. Se despojó de ese autoritarismo imperial de que manejaba Nabucodonosor. ¿Se acuerda cuando él se despojó? Cuando un momento a otro dijeron, en un momento, que debían adorar la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué hizo él? Él no lo hizo. Y negó esto, se despojó a tener dominio el rey, el emperador Nabucodonosor sobre él. ¿Y qué pasó con él? Lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? ¿Murieron? No. ¿Él fue al horno ardiente y murió él? No, porque él aprendió ¿a qué, hermanos? A despojarse. Ah, hermanos queridos, seguimos mirando la palabra sobre el despojo del gran hombre llamado Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Por eso son grandes, hermanos. Por eso son grandes en el reino de Dios ciertas personas. Porque ellos han aprendido ¿a qué, hermanos? A despojarse. Mire lo que hizo este gran hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Estoy equivocado, ¿eh? Perdón, Filipenses 3, versículos 7 al 8. Sí. Dice: pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice él? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual ¿qué? Lo he perdido todo. ¿Y lo tiene qué? Por basura para ganar a Cristo. Tremendo. Vi al apóstol, ¿cierto? Juan Wesley nos habla la Biblia que él se despojó de todos los bienes y los dio a los pobres. Él murió con un chelín o un penique nomás y lo entregó. Pero qué hombre tan reconocido. Usted va a Inglaterra y dicen Juan Wesley, oh, ese hombre de Dios, ese gran hombre que transformó a Inglaterra, que no permitió que hubiera revolución como hubo en la Revolución Francesa. Pero él se supo despojar. Algunos no se despojan de su comodidad, no se despojan de la familia para servir, no se despojan del pasado. Aprenda esto: el Señor Jesús se despojó. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermano, no sea mediocre. Perdón que le diga así, hermanita. Mire cómo están pasando los días y los años, y usted teniendo arriba promesas de Dios no ha aprendido a despojarse. Dice la palabra en Filipenses 2, versículo 5: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, hermano, hizo él, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta es la llave del poder. ¿Cómo se llama? ¿Y esa llave cómo se llama? La llave del despojo. Hermano, qué pena que otra vez le diga al que está a su lado: si no te despojas, Dios te despoja. Y quedas sin nada. Tremendo. No, mire, hay mucha gente que se va a las iglesias grandes, ¿sabe? Primero para que el predicador no los vea, porque yo sí los puedo ver a todos, hasta el último que está allá. Incluso los conozco, mosco, los conozco. Entonces tengo criterio de ustedes y sé. Pero mejor en una iglesia de 5,000, nadie me ve, nadie me exige, nadie me reclama, tampoco Dios me reclama. No, mi querido, usted está en 5,000,000,000 de personas y Dios te va a mirar y te va a reclamar. Como no te despojaste, te voy a despojar. Te voy a quitar ese temor, te voy a quitar esa situación de orgullo, te voy a quitar esa situación de negativismo, te voy a quitar esa situación de sensualismo, te voy a quitar esa situación de estar valorizándose por su cuerpo y no valorizándose por su espíritu. Ayer estaba mirando una reina en la televisión. Esa reina era de La Guajira. Yo no sé si vieron el programa. Y esa reina de La Guajira, por ser alguien tan bella, tan hermosa, se quiso hacer algo de vanidad y por ahí se le estaba pudriendo la cola. Y ella lo habla con llanto, diciendo: caray, qué error que cometí. Sí, qué error. Si yo soy bonita, ¿para qué me quiero perfeccionar más? Y la vanidad, hermanas, algunas tienen que, ¿qué? Despojarse. Amén, hermanos. Porque aquí hay muchos templos de vanidad, salones de belleza, situaciones de que le sacan a uno como la grasa, ¿cómo se llama eso? Eso por allá, que allí hay el otro y que no, que la comida y la otra, y usted es envuelta en eso, envuelta en eso. Mire los Facebook, verá, todo es eso. Y el Señor dice: ¿y a qué horas considera esta mujer que yo puedo hacer de ella una reina? La reina Esther, ¿cómo fue? Ella, Dios permitió lo que Dios le hiciera, ¿cierto? Entonces, ¿hoy nos vamos a qué, hermanos? Nos vamos a despojar. Terminemos con Hebreos 12, versículo 1 y 2. El que no se despoja, ¿qué pasa? Dios lo despoja. Yo he visto algunos que el Señor los está despojando. Está despojando de los bienes, los está despojando de una buena salud, los está despojando porque eran. Y como son de pronto, todo es de pronto se me enferma, de pronto no me salen las cosas, de pronto la otra, de pronto. Por tanto, nosotros, dice la Biblia, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy me voy a despojar de todo peso y de toda dificultad. Yo tenía una situación difícil para mi vida, y era que comenzaba a depender de personas a mi alrededor,
y consideraba que si no estaban, pues no había el éxito. Pero Dios me enseñó, o Dios me despojó de personas. Por ejemplo, yo veo que Dios me despojó de socios. Dios me despojó de líderes de la iglesia, año tras año, usted puede notarlo. Pero es una muestra de Dios de decir, a ver, ¿en qué confía, amigo Carlos? Ustedes saben cuáles han sido mis, digamos, mis brazos derechos de la iglesia. Y así ha sido con el colegio. Para que Carlos confíe en quién, hermanos, en Dios y no en una rectora, no en un líder. En esta semana, nuestra rectora renunció. La lleva al distrito. Yo en esos tiempos tenía, anteriormente, hace como 7, 8, 10 años, tenía, me daba la pálida, ¿sí? Me daba temor. Ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero hermanos, el Señor me ha enseñado que debo descansar en Él. Y Él va colocando la persona apropiada, ¿sí? ¿Por qué no cierra sus ojos? Hoy el Señor te está diciendo que el poder del reino de los cielos no es solamente su salvación en la obra de Jesucristo, sino que usted tiene que aprender a despojarse. ¿Qué le reclama a Dios en el despojo? Aquí hay hermanos, de pronto me enfermo, de pronto esto, de pronto mis hijos y tal andan temerosos. Tal vez usted tiene que despojarse del mal genio. Tal vez usted tiene que despojarse del orgullo. Tal vez que tiene que despojarse de la pereza. Tal vez tiene que despojarse de sus títulos universitarios. Tal vez tiene que despojarse de tu padre, de su madre, de su familia, para que Dios pueda hacer algo. Sería bonito que usted abriera sus manos en un símbolo. A ver, pongan las palmas hacia arriba y dígale: Señor, aquí estoy entregándole a ti todo lo que tú me has dado, para que tú lo tomes en tu sabiduría. Y si a ti te parece, Señor, que quede algo en mis manos, bendito seas tú. Te entrego mi familia, mi cónyuge, los hijos. Te entrego mi empresa, va a ser tu empresa. Te entrego, Señor amado, el trabajo, tú vas a trabajar. Te entrego, Señor amado, los bienes, te entrego todo. Gracias, Dios, porque estoy dispuesto en este despojo para que haya una bendición en tu reino. Sé que esta es una llave muy poderosa, que la han tenido hombres como Abraham, como David, como Daniel, como el apóstol Pablo, como todos los apóstoles, como tu Hijo Jesucristo, Padre. Y todos, diga todos, han tenido una mayor bendición porque han confiado en ti, han descansado en ti, y tú has llenado sus vidas de gracia, de poder, de llenura. Gracias, Dios. ¿Por qué no te pones en pie delante del Señor? Esa es una llave poderosa, hermanos. He aprendido a despojarme. Todavía me faltan despojos. Aprendí que no debo tener amor al dinero, porque había en mí años atrás un espíritu de avaricia. Y el Señor me enseñó a dar. Enseñó a la iglesia a dar. Por eso tenemos iglesias hijas. Por eso se han levantado personas que han ido al seminario. Porque aunque nuestros ingresos no son de los grandes y grandiosos, aprendemos a apartar para dar a otros. Y Dios me ha bendecido por esto. El Señor me enseñó a ayudar a los pobres.
Al que te pida, dale. Y esto ha sido para mí, en que he visto cómo el reino de los cielos se han abierto. Entonces ha habido una bendición para mi vida. Yo me gozo. Aunque el Señor ha venido muchas veces y me ha pedido ciertos recursos, o los ha tomado, o se han perdido, he aprendido a decirle a, como Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hoy vas a llenarte de poder del reino de los cielos, porque has aprendido como Pablo a despojarse, has aprendido como Pedro a despojarse, como Mateo a despojarse. Y entonces la gloria de Dios está. Levante sus manos. Yo declaro este salmo como el salmo tuyo, amado hermano. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo el Señor. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Tú eres el bienaventurado, hermano querido. Hermana querida, agarre la llave. La llave del despojo. Y entrega lo que el Señor te dice que entrega. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame el centro de tu vida. Dámelo. Tal vez algún joven aquí el Señor le dice: dame tu novia. Entrégame tu novia. Tal vez alguno aquí que es: dame tu novio. Tal vez el Señor está diciendo: dame tu esposa. Entrégamela. Deja que yo actúe sobre ella. Entregue su esposo y diga: Señor, haz lo que quiera con él. Yo descanso, Dios. Trátalo como tú quieres, Señor. A ver, padres, entreguen sus hijos al Señor. Entréguenlos, porque Él hará cosas grandes con sus hijos. Siempre entregue sus hijos para la gloria de su nombre. Entregue sus bienes para Dios. Glorifique a Dios con el dar a la casa de Dios, de primicias, de votos. Enseñe a dar a los pobres. Aprenda a dar, porque bendito serás. Aprenda a dar tu tiempo para Dios. Aprenda a dar tu tiempo. Aprenda a dar tus dones y talentos, porque la gloria del Señor es grande y su poder se manifestará en un pueblo dispuesto a despojarse de todo peso y del pecado que los asedia, y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, Señor. Me voy a despojar de más cosas, amado Dios, que me impiden correr la carrera que tengo por delante. Y el gozo del Señor será mi fortaleza. El gozo del Señor será mi fuerza. Aleluya. Gracias. Diga todos juntos, diga: amado Dios, en el día de hoy me despojo delante de ti y en presencia de mis hermanos de todo aquello que gobierna mi mente, que gobierna mi corazón, que me gobierna mi vida. Porque tú, Dios, me vas a devolver en forma maravillosa, en el debido momento, honra, bendición, prosperidad, salud y bienestar. ¡Aleluya! Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor.